Buenas tardes, compañera. Buenas tardes, querida familia. Buenas tardes de hoy, viernes 30 de diciembre. Tenemos aquí las informaciones de este mediodía, de esta tarde, de este día bueno de finales de año. Ya mañana es 31 de diciembre, víspera de Año Nuevo. Y al concluir nuestras palabras de hoy, nuestras informaciones, vamos a dar a conocer el saludo de Año Nuevo de nuestro comandante Daniel, de mi persona, de todos nosotros, para todas las familias nicaragüenses. En primer lugar, compañero Erwin Barrera nos ha pasado ya cuatro reportes desde Nacal, donde nos dice que hoy, desde las 5 de la mañana, ayer por la tarde nos había dicho que estaba en un 90% disipado el fenómeno de volteo térmico. Hoy a las 5 de la mañana se volvió a manifestar y, sin embargo, como es un día en el que hay menos consumo en las redes, esperan menos impacto, esperan que no se sienta mucho, me dice, y esperan también que cuando el sol esté caliente, ya estás ahora, porque este mensaje es de las 7 de la mañana, se disuelve el color y el olor y podamos reanudar el bombeo en los lugares donde tuvieron que interrumpir, sobre todo porque el fenómeno se ubicó en la parte donde están las bombas de succión. 50 barrios, como habíamos dicho, estarían afectados. Ya a mediodía el compañero nos dice que la condición soleada y de vientos ha permitido mitigar en buena medida la calidad del agua en Azuzoca y de mantenerse las condiciones del clima actual, reiniciarían y normalizarían el abastecimiento entre 2 y 3 de la tarde. Así es que estamos con suerte, seguimos bendecidos y esta tarde estaríamos reanudando el bombeo, Dios mediante, con el fenómeno mitigado en buena medida por el día de hoy. Sismos, tuvimos uno en nuestro territorio, siempre en Chinandega, Puerto Morazán, 3.6, 4.5 en Panamá, es lo que hay, y un sismo 6.2 en Indonesia, ayer a las 4:30 de la tarde, 7.72 kilómetros de profundidad. Nuestra actividad volcánica normal, INETER informa que se esperan condiciones de buen clima y algunos cielos nublados en el país. Tuvimos una desgracia en Río Escondido, Caribe Sur. La panga Osmani se volcó en el río cerca de Mahogany, a mitad de camino entre Bluefield y El Rama, chocó con un tronco. Trasladaba 19 hermanos y hermanas, 18 pasajeros y un operario. Todos fueron rescatado. Pero producto del accidente, me dice el doctor Guillermo González y también el compañero Virgilio Silva, y por el susto falleció por paro cardíaco el hermano Donald Dick Herrera Urbina, de 75 años, quien era gerente de la empresa portuaria de Bluefield. Queremos enviar el abrazo solidario de nuestro comandante Daniel, el nuestro, a la familia de el compañero Donald Dick Herrera Urbina, de 75 años, gerente de la portuaria de Bluefield, quien falleció por paro cardíaco como consecuencia del accidente. La compañera Guadalupe Hernández, secretaria política del Caribe Sur, estuvo informándonos desde muy temprano. Así que en solidaridad y cariño con la familia del hermano Donald Dick. Luego, compañeros, compañeras, tenemos también la alcaldía de Managua que nos reporta haber aprobado el presupuesto de inversión para el año 2017, ejecutando un total de 441 programas y proyectos de inversión en 410 barrios, obras de vialidad, drenaje sanitario, pluvial, equipamiento urbano, infraestructura social, 1.613 nuevas cuadras en asfalto y concreto hidráulico, calles para el pueblo, 52 parques rehabilitados, campos deportivos, canchas, dos piscinas olímpicas que serán utilizados en los Juegos Centroamericanos 2017, finalización del nuevo Estadio Nacional Denis Martínez, finalización del Gimnasio Nacional Alexis Argüello. Cuánta obra importante para la juventud, para la familia. Construcción de la primera etapa del Museo Huellas de Acahualinca, quinta etapa del Paseo Solotlán, que tanto disfruta
la población de Managua y visitantes de otros lugares de nuestra Nicaragua bendita y las familias que visitan de otros hermanos pueblos. Parque La Paz, primera etapa, rehabilitándose, paso a desnivel Las Piedrecitas y 7 Sur en construcción, 178 proyectos de calles, andenes, puentes vehiculares y peatonales, drenaje pluvial 123, inversión en desarrollo humano 51 proyectos, desarrollo infantil 15 centros, unidades de salud en rehabilitación 6, 10 centros escolares y mejoramiento de cementerios municipales y mercados. Todo esto desde la alcaldía de Managua, en este año 2017, tiempo de victorias que nos corresponde habitar con plenitud, trabajando con más dedicación para hacer realidad los sueños personales y los sueños colectivos de los nicaragüenses, que queremos vivir en paz y vivir mejor. Compañeros, compañeras, 149 casos de lesionados por pólvora en relación a 71 el año pasado. Luego las recomendaciones que hace el Ministerio de Salud a la Alcaldía de Managua para mantener y prevenir en el Parque Acuático Paseo Solotlán todo lo que tienen que garantizar de manera que nadie corra riesgos en ese espacio de recreación. Ministerio de Educación acopia los alimentos de la primera distribución de la merienda escolar para 1.200.000 estudiantes de todos los niveles y también tenemos el trabajo de preparación de las 25 orquestas sinfónicas estudiantiles en igual número de municipios desde el Ministerio de Educación con los compañeros de la Escuela de Música del Teatro Rubén Darío, el compañero profesor Ramón Rodríguez, tan dedicado y con tanto empeño en desarrollar la cultura musical de nuestro país. 30 estudiantes serán los integrantes de cada orquesta para un total de 750 estudiantes en las escuelas municipales de 25 municipios de nuestro país. Así es como vamos adelante, en amor a Nicaragua y dándole gracias a Dios todos los días, invocando, implorando su bendición. Entrega de vaca en Rivas y Nueva Segovia, Feria de la Economía Familiar en distintos puntos del país y en el Parque Nacional de Ferias, la Feria de la Unidad, por un nuevo año en victoria. Intur participando en una cantidad de eventos en todo el país, ferias, desfiles y maratones y la celebración de San Silvestre en Catarín. Luego el compañero Salvador Mansell, que nos informa como cada día que seguimos cambiando Nicaragua. Comunidad de Héroes y Mártires número 2, municipio de San Marcos, 210 habitantes estrenando energía eléctrica. Y luego tenemos también municipio de Diriamba, 360 habitantes, 70 casas, una comunidad. Departamento de León, comunidad Finca San José, sector El Granadillo, 112 habitantes. Y la inversión completa de todos estos proyectos es de casi 3 millones de córdobas en amor a Nicaragua. Siempre más allá, tiempo de victoria, por gracia de Dios. Compañeros, compañeras, aquí estamos trabajando, gracias a Dios, con salud, para ir adelante. Hoy nos vamos a dar a conocer los párrafos del documento que estamos comentando porque queremos dar lectura al saludo de nuestro comandante, de mi persona, de todos nosotros, para este año que estamos, por gracia de Dios, cerrando en victoria. Bueno, tenemos aquí la posibilidad de leer esos párrafos sobre los gobiernos locales y después vamos a dar lectura al mensaje. Decimos en este documento, que se llama Con un pedazo de cielo, desde los gobiernos locales continuaremos fortaleciendo el modelo de alianza público-privada, las inversiones y emprendimientos, y reconociendo el derecho de las familias de cada municipio de nuestro país a disponer de espacios limpios y saludables para trabajar, recrearnos, disfrutar y prosperar en condiciones dignas, seguras, que despierten alegría y orgullo. Desde los gobiernos locales continuaremos propiciando orden, limpieza. ¿Cómo nos vamos a empeñar en la limpieza?
higiene y belleza, de manera que vayamos aportando a una comunidad bonita, segura, donde la convivencia armoniosa sea la norma y donde podamos disponer de mercados, andenes, parques, de ferias, parques, calles, caminos, camposantos, cada vez mejores, sin descuidar nuestra identidad y cultura local. Tenemos por delante un año de intenso trabajo, un año inaugural, asumiendo juntos todos los procesos productivos, económicos y sociales que aseguren más bienestar, seguridad y progreso con justicia social para todos los nicaragüenses. Compañeros, compañeras, un párrafo, unos párrafos más que leemos del documento con un pedazo de cielo que está sirviendo de ejes y guías de trabajo a todos nuestros tendidos, todos los servidores de ustedes que estamos empeñados en encontrar la fuerza y la fortaleza del gran espíritu nicaragüense para seguir cambiando Nicaragua todos juntos, agradeciéndole a Dios cada día por la bendición de la unidad. Y aquí está el mensaje, mensaje de Año Nuevo, que queremos compartir con todas las familias nicaragüenses, con todo el amor de nuestro comandante Daniel y de todos nosotros, con toda la esperanza, el vigor de la raza nicaragüense que sabe de lucha y de honor. Aquí vamos a dar lectura al mensajito y luego vamos a estar a través de los medios reproduciendo este mensaje hoy y mañana 31 de diciembre. Cuando el espíritu no carga lo inútil, ese es un tiempo verdaderamente bueno para hombres y mujeres. Queridas familias nicaragüenses, instalaremos los nuevos tiempos en nuestros corazones, en nuestros hogares, en nuestra familia, en nuestros propósitos, en nuestra fecunda labor cotidiana, en nuestra energía creadora y emprendedora, en nuestro afán de luchar con fe y de la mano de Dios para vencer, para acrecentar la esperanza y la vitalidad. Que el año 2017 sea de muchas y nuevas victorias, de pequeños y grandes triunfos, porque todos nos empeñemos en caminar juntos, aprender juntos, crecer juntos, trabajar juntos con humildad y energía para consolidar valores, ideales, principios y nuestra manera de ser, pensar, sentir y vivir que nos hace únicos y originales. Porque cada día nos inspira y guía el mandato cristiano de amor al prójimo, bien común, solidaridad y prosperidad. Que cada familia, hogar, hombre, mujer de todas las edades, cada joven, adolescente, niño y niña, cada abuelito y abuelita, sigamos haciendo de nuestras creencias sagradas, de nuestra fe, de nuestra convicción de futuro, el tesoro de la alegría y la paz. Nos confirmamos y movilizamos como seres humanos con talentos prodigiosos que seguiremos cultivando para bien. Desde nosotros mismos, que somos la llama viva y eterna del espíritu nicaragüense, vamos adelante con nuestras experiencias, nuestros aprendizajes, nuestro conocimiento y reconocimiento de lo sagrado, del deber supremo, del respeto, el aliento, el ánimo y la vida. Desde el poder invencible del amor, damos gracias a Dios por todo lo que somos y le pedimos bendiga y proteja nuestras intenciones para ser mejores y para que Nicaragua florezca cada día más, cada vez mejor. Nuestro presidente, comandante Daniel, las instituciones del Estado, el gabinete de gobierno, los consejos de liderazgo de todo el país, nuestra familia y todas las familias nicaragüenses, nos unimos en oración, en infinito y trascendente amor, para que Dios nuestro Señor, Jesucristo, el Espíritu Santo, nuestra Madre María para nosotros los católicos, sigan acompañando y alentando a este pueblo heroico que tiene el orgullo de ser nicaragüense por su gracia y para su gloria. Que la fraternidad nos haga más fuertes y seguros, que lo valioso de cada uno sea lo valioso de todas y todos. Todo tiempo tiene su propio aroma. Veamos lo bueno, lo prodigioso, lo maravilloso de la creación, de la vida. Hay en todo una melodía que se puede cantar, que se puede bailar,
Vivamos la música, la sinfonía de los nuevos tiempos, del trabajo y los triunfos. Preparémonos para que todo lo bueno germine y florezca. Preparémonos para estar alegres en tiempos de unidad y prosperidad, tiempos espirituales, tiempos de cosechas y frutos, tiempos buenos, tiempos buenos, tiempos buenos, tiempos de victoria por gracia de Dios. Managua, 30 de diciembre, Daniel Ortega, Rosario Murillo y todos nosotros, todos los que todos los días encontramos fuerza en nuestro corazón, encontramos en nuestra vocación de servicio la humildad, la alegría y el orgullo para celebrarnos como servidores de ustedes y para pedir más inspiración, sabiduría, fortaleza para servirles mejor. Muchísimas gracias, compañeros, compañeras. Estamos en comunicación en cualquier momento. Mañana mediodía otra vez, si Dios lo permite. Muchas gracias.